Hello. Qué bueno tenerles acá, mis hermanos. Nos sentimos complacidos en High Desert ser anfitriones de este evento y esperamos que sea de bendición y de edificación espiritual para todos los presentes. Pastor Borg, esta es su casa. Gracias por seleccionarnos, escogernos. Es una bendición tenerle con nosotros. Sostenerlo. Tiempo de televisión, todo el mundo frisado. ¿No? Listo. No, el último no lo cantamos. Era test 1, 2. Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Me alegra ver que el número de asistentes ha aumentado. Gloria a Dios. Estamos estudiando principios de interpretación profética y cuando terminamos nuestra última sesión, estábamos dando un ejemplo de la importancia de hacerle preguntas a un pasaje cuando estamos estudiando ese pasaje. Y las dos preguntas que teníamos era, en primer lugar, ¿por qué en Génesis 2 no hay un mandato directo de Dios para que Adán y Eva guardaran el sábado, ese primer sábado de la historia? Y la segunda pregunta era, ¿por qué razón no se dice que el séptimo día tuvo tarde y mañana si todos los demás días tuvieron tarde y tuvieron mañana? Necesito repasar brevemente lo que estudiamos en nuestra primera sesión de hoy, porque veo que hay muchas personas nuevas acá. Así que ustedes me van a ayudar a repasar. La primera semana es la gran semana de ¿quién? La gran semana de Dios. Porque solamente Dios trabajó 6 días y Dios reposó el séptimo día. Es decir, la primera semana es la creación de la semana por parte de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Porque Dios trabajó 6 y Dios reposó el séptimo día. Estábamos estudiando también el significado de la palabra Shabbat. ¿Qué significa la palabra Shabbat? Shabbat significa cesar. No nos ayuda a saber cómo reposó Dios el séptimo día. Sencillamente dice que Dios no creó más el séptimo día. Dejó de crear, cesó de crear. Pero luego notamos que hay dos palabras adicionales que nos ayudan a entender cómo fue que Dios reposó el séptimo día. ¿Reposó Dios porque estaba cansado? No, porque Dios no se cansa. Según Isaías 40:28, Dios no se fatiga con cansancio. Así que el reposo de Dios tiene que haber sido un reposo. Tiene que haber sido un reposo distinto a un reposo de sencillamente reposar o descansar. Así que necesitamos recordar que el reposo de Dios el séptimo día no fue un reposo de cansancio, un reposo de agotamiento. Notamos una palabra muy interesante que es la palabra nafash. ¿Qué significa la palabra nafash? Significa dar un suspiro, tener un refrigerio. Y yo lo demostré. Nafash es hacer esto. ¿Qué les viene a la mente cuando hago eso? La idea de satisfacción, exactamente. La Biblia dice que Dios miró todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Es decir, el séptimo día fue un día para Dios contemplar su maravillosa obra de creación, saborearse la obra de la creación. Cuando terminamos la última sesión, estábamos hablando de la palabra Nuach. Y dimos que la palabra Nuach aparece en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No es la misma palabra de Génesis.
Moisés escribió Génesis y Éxodo. En Génesis, cuando él dice que Dios reposó, dice, usa la palabra Shabbat. En Éxodo 20, cuando usa la palabra reposó, es la palabra hebrea Nuach. Así que nos preguntamos por qué razón es que Moisés cambió la palabra en Génesis usando Shabbat y en el libro de Éxodo usando la palabra Nuach. Y la razón es muy sencilla. La palabra Shabbat enfatiza que Dios el séptimo día no creó más. Pero la palabra Nuach nos indica cómo reposó Dios el séptimo día, la calidad de su reposo o el estilo de su reposo el séptimo día. Nos ayuda tal vez buscar otros textos a donde aparece la palabra Nuach, la palabra reposó que se encuentra en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a examinar dos textos donde aparece esa mismita palabra reposó que se encuentra en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vayan conmigo al libro de Esther, capítulo 9 y el versículo 17 y 18. Esther 9 y el versículo 17 y el versículo 18. El contexto de estos versículos es que el pueblo de Israel acaba de ser librado de la muerte segura en los días de Esther. Se había dado un decreto de muerte para aniquilar la nación completa. Pero Dios intervino y libró a su pueblo. Por eso ellos establecieron una fiesta que se conoce como la fiesta de Purim. Y en esta fiesta de Purim, quiero que noten cómo es que ellos observaban esta fiesta. Esther 9 y el versículo 17 y 18. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y ahora escuchen la palabra, y reposaron. Esa es la misma palabra Nuach que se encuentra en el cuarto mandamiento. Reposaron en el día 14 del mismo, y ahora viene la clave, y lo hicieron día de ¿qué? De banquete y de alegría. ¿Cómo fue el reposo de ellos? ¿Fue sencillamente sentarse a hacer nada? No. Ellos reposaron, dice aquí, con banquete y con alegría. Y luego sigue diciendo en el versículo 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron, ahí está la misma palabra del cuarto mandamiento, la palabra Nuach, el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de ¿qué? De banquete y de regocijo. ¿Qué clase de reposo fue el que ellos tuvieron? Oh, un día de banqueteo, un día de regocijo. Por esa razón, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos no ayunan los sábados. No ayunan. Porque el sábado no es un día de ayuno que representa aflicción, sino que el sábado es un día de banquete y de alegría. Notemos otro texto del Antiguo Testamento que usa la misma palabra Nuach, la palabra reposo que está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 17. Proverbios 29 y el versículo 17. Aquí está hablando de corregir a los hijos, disciplinar a los hijos. Y dice allí el sabio Salomón, corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. ¿Qué significa eso? Que puedes ir a dormir tranquilo. No, la segunda parte del versículo explica cómo es el descanso. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, Nuach. ¿Y dará qué cosa? Dará alegría a tu alma. Entonces, ¿qué significa la palabra Nuach en el cuarto mandamiento? Significa que el sábado fue un día de banquete, fue un día de celebración, un día de alegría y de felicidad. Así lo celebró Dios. Es decir, el énfasis del cuarto mandamiento es ¿qué hizo Dios el séptimo día? Mientras que el énfasis en Génesis es que Dios el séptimo día no hizo más, porque había terminado su obra de creación. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, a donde la hermana White describe cómo fue el reposo de Dios. Patriarcas y Profetas, página 28.
Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. ¿Recuerdan lo que es nafash? La hermana White capta eso. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Un reposo de satisfacción, saboreándose su obra de creación. Y la palabra satisfecho que se usa aquí en la traducción al español no refleja exactamente el inglés. En inglés dice que Dios reposó well pleased con los frutos de su sabiduría, bien complacido con los frutos de su sabiduría y de su bondad. Y ahora escuchen algo sorpresivo. No solamente Dios ese séptimo día se saboreó la obra de creación, no solamente Dios se alegró al ver su obra, sino que todo el universo tuvo Nuah. Todo el universo reposó con gozo y con alegría y con felicidad. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Job 38 y el versículo 4 al 7, Job 38, 4 al 7. Aquí Dios le va a hacer una serie de preguntas a Job. Y fíjense las preguntas que Dios le hace. Job 38 y empezando en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le pregunta a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué evento se está describiendo en estas preguntas? ¿Qué evento? La creación. Ahora noten el versículo 7. ¿Cuándo? ¿Qué? Alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son las estrellas del alba? Los ángeles. Y los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. ¿Celebraron ellos la creación? Oh, dice que sí. Dice que se saborearon la creación. Elena White, en El Deseado de Todas las Gentes, página 714, tiene unas palabras muy interesantes en cuanto a lo que sucedió en todo el universo ese primer sábado. Dice, al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, escuchen esto, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora podemos saber qué hizo Dios el séptimo día. Bueno, el séptimo día cesó, no creó más, dejó de crear. Pero ahora sabemos que Dios el séptimo día hizo. Vio lo que había hecho, era bueno en gran manera. Y por la palabra Nuah sabemos que era un día de banquete, de alegría, de regocijo. Y todos los seres celestiales, como dice en el libro de Job, se saborearon la obra de la creación y cantaron y alabaron a Dios. Eso es lo que hicieron el séptimo día. Ahora hay algo interesante cuando examinamos el libro de Génesis. Y es que dice que Dios acabó su obra el sexto día. Y también dice que acabó su obra el séptimo día. Ustedes leen Génesis 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 1. Y 2 y el versículo 2. Van a encontrar que dice que Dios acabó el séptimo día y luego dice que Dios acabó el sexto día. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios acabar las cosas dos veces? Les voy a ilustrar. Quiero que se imaginen un pintor, un artista. El primer día el artista toma el marco de madera, el lienzo, le pone grapas, lo tiembla bien, le pone unos colores de base y cuando termina el primer día, el artista ve el cuadro y dice, está bueno. Segundo día llega y pone allí
pinta el cielo azul, tal vez con unas nubecitas bien bonitas, y cuando termina el segundo día, mira y dice, me quedó bueno. El tercer día pinta unos árboles, unas flores, pinta una hierba verde en el campo, y el tercer día se echa atrás y dice, me quedó bueno. El cuarto día pinta un sol allí, y a veces se ve la luna por ahí durante el día, y entonces pinta eso, y cuando termina el cuarto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. Y luego el quinto día pinta unos pajaritos allí en el cielo, unas aves, y entonces pinta unos pececitos saltando del agua, de un lago que hay allí, y Dios, entonces mira, el quinto día dice, me quedó bueno. El sexto día el artista llega y pinta ahí algunas jirafas, elefantes, animales en la tierra. Luego pinta un hombre y una mujer en medio de la bella escena y se echa un paso atrás, habiendo concluido el cuadro, y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó el cuadro? Sí y no. Terminó de pintar el cuadro, pero ¿qué falta? La firma que identifica el que pintó el cuadro. Los primeros seis días Dios terminó el cuadro. El séptimo día Dios colocó su firma sobre su obra de creación, identificando quién hizo la creación. El séptimo día fue un día de reposo, sí, pero no de sentarse a hacer nada. Fue un día en que contemplaron la obra de la creación, Dios, todos los seres celestiales, y dijeron, bueno, en gran manera. Ahora necesitamos hacernos la pregunta, ¿cuándo fue que Dios bendijo y santificó el sábado? Saben, por muchos años yo había leído el relato bíblico en cuanto a la creación, y había llegado a la conclusión de que Dios, cuando estaba comenzando el séptimo día de la semana de la creación, Dios le dijo a Adán y Eva, porque habían sido creados el sexto día, Dios le dijo a Adán y Eva, ahora este día va a ser santo, guarden el día santo. Es decir, yo pensaba que Dios había santificado el sábado cuando ese sábado comenzó, cuando el séptimo día comenzó. Pero como resultado de hacerle preguntas al texto, y de hacer muchos años de investigación buscando respuestas a las preguntas que yo tenía, descubrí que Dios no bendijo y santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Es decir, el sábado no llegó a ser santo, sino hasta que ese sábado, el primer sábado de la historia, terminó. Y ustedes dicen, pastor, ¿de dónde sacó eso? Vamos a leer dos textos bíblicos y luego les voy a leer algunas citas muy interesantes del Espíritu de Profecía, a donde la hermana Huaya entendió la importancia de esto. Nos explica la razón por la cual Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Hay una razón teológica, una razón profunda, bíblica, importantísima, por la cual en Génesis no dijo Dios a Adán y Eva, guarden este primer sábado. Génesis 2:3, vamos a leerlo de nuevo. Génesis 2 y el versículo 3. Dice allí, y deben poderlo conseguir facilito y rápido, que era el principio de la Biblia. Dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Ahora, ¿por qué es que Dios bendijo y santificó el séptimo día? Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en ese día había que reposado. Entonces, ¿cuándo fue que Dios bendijo el sábado y lo santificó? ¿Después que qué? Después que reposó. Noten Éxodo 20:11 que leímos hace unos momentos. Éxodo 20 y el versículo 11. La conclusión del cuarto mandamiento de Dios dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por eso, ¿verdad? Reposó el séptimo día, por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el sábado?
Porque en ese día, ¿el qué? Porque en ese día reposó. Es decir, Dios reposó el día y luego, después de reposar todo el día, Dios lo bendijo y lo santificó. Cada segundo del sábado que Dios reposó, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado las 24 horas, el día entero era santo. El reposo de Dios fue lo que hizo que el sábado fuera santo. Ahora es interesante notar que el Espíritu de profecía presenta claramente esta idea. La hermana White no falla en este asunto. Yo he leído muchos libros y los libros dicen, sí, Dios estableció el sábado y le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Pero decir eso en el relato de Génesis sería teológicamente incorrecto. Y la hermana White no se equivocó en decir que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, porque hubiera sido una equivocación teológica. Y en un momento les voy a explicar la razón. Voy a leerles algunas citas, patriarcas y profetas. Página 28. Clarísimo. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Cuando el primer sábado terminó, llegó a ser día de descanso para el hombre. En el deseado de todas las gentes, página 248, dice la sierva del Señor, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Nuevamente, por haber reposado en sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Y luego dice, lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo fue que Dios le dio el sábado a Adán como día de descanso? ¿Cuando ese sábado comenzó o cuando el primer sábado terminó? Cuando el primer sábado terminó. Entonces Dios ahora le da el sábado a Adán. Vamos a notar algunas cosas tremendas aquí. Tal vez esto sea nuevo para muchos. Y piensen, wow, yo no había oído de este concepto. Pero es muy importante. Ustedes saben que algunos toman Apocalipsis 1:10, donde dice Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ellos dicen, el día del Señor, eso era el domingo. ¿Han oído eso? Quiero que noten lo que dice la hermana Juan en cuanto a ese texto. El día del Señor que mencionó Juan fue el sábado. El día en que Jehová, escuchen bien, reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado en él. Dios lo bendijo y lo santificó por haber descansado en él. Entonces, descansa primero todo el día y luego ¿qué? Lo bendice y lo santifica. Déjenme leerles un último texto del Espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 247. Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en él de toda su obra maravillosa de la creación. Es decir, la primera semana no es la semana del hombre. ¿Es la semana de quién? Es la semana de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado de la historia. Les voy a dar ahora varias razones. Número uno, Dios no podía darle a Adán y Eva lo que todavía no había hecho. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? ¿Tenía Dios que hacer el sábado primero para dárselo a Adán? Lógico que sí. Y usted dice, pero pastor, ¿el sábado es una creación de Dios? Sí, Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. El sábado fue una creación de Dios, las 24 horas del sábado. Es decir, Dios no podía haberle dado el sábado, cuando comenzaba ese sábado, Dios no puede decir, ahora guarda este sábado. Tenía primero que crear el sábado para luego dárselo a Adán y Eva. Segundo, Dios no podía decirle a Adán,
y a Eva que santificaran el sábado sin que primero fuera santo. ¿Están conmigo? Dios no podía decirle a Adán y Eva, cuando estaba comenzando ese sábado, guarden este día porque es santo. No era santo todavía, porque Dios lo santificó cuando terminó. Además de eso, si Dios le dice a Adán y Eva, Adán y Eva, guarden el sábado, Adán y Eva hubieran dicho, ¿cómo? Dios no podía decirle a Adán y Eva que siguieran su ejemplo sin darles primero el ejemplo de cómo guardar el sábado. En otras palabras, el séptimo día, yo pregunto, ¿Adán y Eva estaban ahí el séptimo día? ¿Qué día fueron creados Adán y Eva? Fueron creados el sexto día de la semana. ¿Estaban allí el sábado? ¿Qué creen ustedes que Adán y Eva hicieron el sábado? ¿Ustedes creen que ellos observaron lo que hizo Dios el séptimo día? ¿Ustedes creen que ellos de pronto escucharon los himnos de los seres celestiales en un mundo perfecto? ¡Claro! Y a lo mejor se unieron en los himnos que cantaron los seres celestiales. Y cuando Dios termina el día, Dios le da el tour a Adán y Eva. Me gusta pensar que Dios dice, ven, vamos a hacer el tour. Y le muestra, dice, ¿cómo les parece ese cielo azul? ¡Ah, lindo, lindo, Señor! ¿Cómo les parece ese aire que respira? ¡Ah, qué sabroso, qué delicioso, Señor! ¿Cómo les parece los árboles? Toma, Adán, cómete esta manzana. Delicioso, Señor. ¿Cómo les parece el sol radiante que hace que todo brille hermoso? Las aves, los peces, los animales terrestres. Dios les dio el tour. Al mismo tiempo, Dios regocijándose en lo que había hecho. Y entonces, cuando el sábado termina, Dios le dice a Adán y Eva, ustedes vieron cómo yo lo guardé. Ahora el próximo sábado ustedes lo van a guardar igual. Dios no podía decirles a Adán y Eva que siguieran su ejemplo sin que antes les diera el ejemplo. Pero hay otra razón. Escuchen bien esto. Este es el punto más importante. Dios no puede haberle dicho Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana de la historia. ¿Oyeron lo que dije? El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir del segundo sábado de la historia, no el primer sábado. Le voy a explicar por qué razón. El cuarto mandamiento dice, trabaja seis y descansa el séptimo. Adán y Eva no habían trabajado seis. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Así que Dios trabaja seis, reposa el séptimo, creó la semana, y ahora entonces le dice a Adán y Eva, ahora yo trabajé seis, reposé el séptimo, ahora a partir de mañana ustedes van a trabajar seis como yo trabajé seis, y el próximo séptimo día ustedes lo van a guardar como me vieron a mí guardarlo. ¿Está claro? Por eso es que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Porque el sábado que Dios les dio fue el segundo sábado de la historia. El primer sábado fue el día de reposo de Jehová. Porque era que había trabajado. Él era el que había creado. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. Además de eso, la sierva del Señor dice claramente que Dios le dio el sábado a Adán después de haberlo creado. Leo de nuevo la cita que encontramos en El Deseado de Todas las Gentes, página 248. Por haber reposado en el sábado, bendijo el día séptimo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo, lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo le dio Dios el sábado a Adán como día de descanso? Después que él reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora llega a ser el sábado para el ser humano. Dios no puede haberle dado la semana al hombre sin primero haber creado la semana.
Dios no puede haberle dado el sábado al hombre sin antes haber creado el sábado. ¿Les queda claro ese punto? Ahora, queda claro que Adán y Eva estaban allí durante el sábado, viendo lo que Dios estaba haciendo. ¿Para quién creó Dios el sábado entonces? Dios creó el sábado para los judíos, ¿verdad? Sí, para ellos también. Pero Dios no creó el sábado exclusivamente para los judíos. Usted nunca va a encontrar en la Biblia la expresión sábado de los judíos. Van a encontrar fiestas de los judíos, sí, refiriéndose a las fiestas anuales. Pero jamás van a encontrar que la Biblia se refiere al sábado como el sábado de los judíos. No aparece esa expresión. Porque el sábado es el sábado de Jehová, porque Jehová fue el que primero reposó y le dio un ejemplo al ser humano. El hombre estaba allí observando lo que Dios hizo en ese primer sábado. Permítame leerles un par de citas del Espíritu de Profecía sobre cómo fue ese primer sábado y la relación que tenía el hombre con ese primer sábado. En el libro Patriarcas y Profetas, página 28, encontramos las siguientes palabras. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Qué debía seguir el hombre? El ejemplo del Creador. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante ese sagrado día. ¿Por qué razón? Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Cuál era el propósito del sábado? Era recordarle al hombre, el maravilloso Creador, todo lo que Dios había hecho. Si eso era necesario en un huerto perfecto, ¿ustedes creen que sería mucho más necesario hoy? Que se guarde el sábado para recordar al Creador. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día casi todo el mundo cree en la teoría de la evolución? Porque han olvidado al Dios Creador, han olvidado su señal recordativa. Y la señal recordativa es el santo sábado. Si todos guardaran el sábado, no podría haber ateos, ni incrédulos, ni agnósticos. Porque todos recordarían que este mundo fue creado en 6 días, Dios reposó el séptimo, y por eso tenemos el ciclo semanal de 7 días que existe hoy como existió en el comienzo de la historia. En el libro Patriarcas y Profetas, página 29, sigue escribiendo esta escritora: Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso. ¡Wow! Si era necesario aún en el paraíso, ¿ustedes creen que sería necesario hoy? ¡Claro! Ahora explica por qué. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7, ahora viene la razón, para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. ¡Qué bendición es el sábado! Y fíjense, hermanos y hermanas, qué interesante esto. El gran conflicto final en este mundo tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. De eso vamos a hablar más adelante durante esta semana cuando tratemos otros principios. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado. ¿Cuál es la marca de la bestia? Cuando la gente a sabiendas guarda el domingo como día de reposo. Ahora, hay un problema en el mundo cristiano. El conflicto final no es un conflicto en cuanto a días.
hay algo más importante detrás de los días. Cuando usted guarda el sábado, está demostrando que acepta la autoridad ¿de quién? De Dios, porque Dios fue el que hizo el día como día de reposo. Así que cuando usted reposa el sábado, usted está diciendo, yo acepto la autoridad del Creador. ¿Qué está haciendo usted cuando guarda el domingo? ¿Dios estableció el domingo como día de reposo? No, la Biblia dice que fue el cuerno pequeño, el papado, la iglesia romana. Ellos mismos dicen, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Entonces, la gente que guarda el domingo, muchos ignorantemente, la mayoría ignorantemente, podría decir. Cuando están guardando el domingo, están reconociendo la autoridad ¿de quién? La autoridad del papado, que profesa haber cambiado el día. Es decir, detrás del día está cuál autoridad acepta usted. Se dice que Francisco primero es el representante de Dios en la tierra. Eso es lo que dicen los que pertenecen a la Iglesia Católica. Dice, el Papa Francisco primero es el representante de Dios en la tierra. Entonces yo pregunto, ¿por qué razón es que Dios, el Dios de la Biblia, dice, 6 días trabajarás y el séptimo día es sábado, mientras que Francisco primero dice, el primer día de la semana es el día que debemos reposar? Hay una discrepancia. Si Francisco primero fuera el representante de Dios en la tierra, pues enseñaría el mismo día que Dios dice que debemos guardar. Pero entonces la gente no lo miraría a él, miraría a Dios, porque Dios fue el que creó el sábado. Así que tenía que establecer una señal que lo identificara a él, en vez de identificar al verdadero Dios creador. Esas son las implicaciones proféticas del sábado, mis hermanos y mis hermanas. En la Biblia siempre se le llama al sábado el sábado del Señor tu Dios. 23 veces la Biblia dice que el sábado es el sábado del Señor tu Dios. Y en Isaías 58 Dios lo llama mi santo día. Noten Isaías 58, 13 y 14. Estamos en la página 35. Estoy saltando un poco por la premura del tiempo. En la página 35, de los que tienen el manual, en la parte de arriba de la página, Isaías 58, 13 y 14. Hoy en día, ¿saben lo que dicen los cristianos hoy en día del sábado? Ah, el sábado es un yugo de servidumbre. Eso era de los judíos. Es una carga que nadie puede llevar. ¿Cómo se atreven a insultar al Creador de esa manera? Fíjense lo que dijo Dios en cuanto a su sábado. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, aquí está hablando Dios, ¿tu voluntad en qué? En mi día santo, y lo llamares miserable, yugo de servidumbre. Esa es la versión apócrifa. Y lo llamaré, ¿qué? Delicia, santo, glorioso de los judíos. No, de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ¿de qué? Te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Suena eso como que el sábado fuera un yugo de servidumbre miserable que nadie puede sobrellevar? ¿Cómo se atreven los cristianos a insultar a Dios? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que ellos están mirando el sábado de los fariseos y creen que es el sábado del Señor. El sábado de los fariseos sí era un yugo de servidumbre, porque ese sábado lo habían creado ellos. Todos los reglamentos que ellos le habían puesto al sábado no eran reglamentos que Dios le puso al sábado. Era un sábado falso el sábado de los fariseos, porque era un yugo de servidumbre y no una delicia. Pero el sábado bíblico es una delicia. Es un día de gozo. Los cristianos tienen que reconocer que el sábado de la Biblia no es el sábado de los fariseos. El sábado de la Biblia es un día glorioso que Dios estableció
en la misma creación para beneficio del hombre. ¿Saben por qué el domingo no puede ser santo? ¿Qué es lo que hace que un día sea santo? Ya lo trazamos. ¿Qué es lo que hizo que el sábado fuera santo? El reposo de Dios. ¿Cuánto del sábado es santo? Todo el día sábado es santo. ¿Por qué es que cada segundo del sábado es santo? Porque cada segundo del sábado Dios, ¿qué? Reposó. El reposo de Dios hizo que el sábado fuera santo. ¿Por qué el domingo no puede ser santo? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Dios reposó el domingo. Y el reposo de Dios lo que hace que un día sea santo. La resurrección de Jesús fue un evento que ocurrió el domingo. Pero un evento que ocurrió en el domingo no santifica todo el día domingo. Para que el domingo fuera santo, Dios tiene que haber reposado todo el día domingo. Y así no sucedió. Ahora escuchen. Hemos estudiado el sábado en la creación. Es importante entender el sábado en la creación. La gente dice, el sábado, Dios no le dio el sábado al hombre, porque ahí dice que, no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Ahora sabemos por qué razón. Porque es a partir del segundo sábado. Dios tenía que hacerlo primero. Dios trabaja seis, reposa el séptimo. Luego Dios le dice, Adán y Eva, aquí está la semana. Ahora ustedes van a trabajar seis y ustedes van a reposar el séptimo. Ahora yo les doy la semana a ustedes. Dios demarcó la semana. Creó la semana. La primera semana es de Él, porque Él trabajó y Él reposó. Y entonces Dios, después de crear la semana de siete días que tenemos hasta el día de hoy, Dios le dice a Adán y Eva, tomen la semana, trabajen seis, reposen el séptimo. Sencillo. No tenemos que tener la sabiduría de Salomón para entenderlo. Ni tenemos que tener el cerebro de Albert Einstein para entender las cosas sencillas de la palabra de Dios. Esto tiene implicaciones tremendas para lo que va a ocurrir en el futuro. Pero ahora escuchen lo que voy a decir, hermanos y hermanas. El sábado en su función original fue establecido por Dios para conmemorar la creación en Génesis. Esa es la función original, la primaria. Pero después del pecado, el sábado llegó a cobrar otras dos funciones. Y usted dice, ¿cuáles son esas dos funciones? Son funciones proféticas. Yo pregunto, ¿qué día terminó Jesús su obra de redención? ¿Qué día terminó Jesús su obra de redención? ¿Qué día murió Jesús? El viernes. ¿Qué día de la semana es el viernes? ¿Qué día de la semana es el viernes? El sexto día es viernes. Hasta el día de hoy le dicen Viernes Santo. ¿Verdad que sí? Jesús murió el sexto día. ¿Qué dijo en la cruz inmediatamente antes de morir? Dice, consumado es. Es decir, al morir cumplo la obra de redención. Que según el apóstol Pablo es una nueva creación. Los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5, 17. La redención es una recreación. ¿Y luego qué pasó todo el día sábado? ¿Qué pasó con Jesús todo el día sábado? El que había creado todo, porque Jesús fue el creador. Dice en Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que está hecho fue hecho. ¿Qué hizo Jesús todo el día sábado? Desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. Reposó en el sepulcro. Es decir, el sábado nos demuestra también el reposo que recibimos en la redención. Guardamos el sábado porque el Redentor descansó en el sepulcro el sábado. Por eso nosotros también debemos descansar el sábado, recordando que Cristo el sexto día terminó su obra de redención. Pero el sábado tiene también otra dimensión profética futura. Vayan conmigo a Isaías 66. Isaías el capítulo 66.
Y vamos a leer los versículos 22 y 23, Isaías 66, 22 y 23. ¿Qué día se va a guardar cuando Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva? Dejemos que la Biblia nos lo diga. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, ¿por qué vamos a ir a la presencia de Dios de mes en mes? Porque Apocalipsis 22, 2 dice que hay un árbol que produce su fruto cada mes. El pueblo de Dios irá para comer del fruto del árbol de la vida cada mes. Así que dice, de mes en mes y de domingo en domingo. Y yo lo leo así, ¿saben por qué? Porque el Papa Juan Pablo II dijo que cuando lleguemos al cielo nuevo y la tierra nueva, viviremos en un eterno domingo. Eso es lo que dijo Juan Pablo II, el Papa, dice que será un eterno domingo. Eso contradice la Biblia. Porque aquí dice, será que de mes en mes, ¿y de qué? De sábado en sábado, vendrán todos los judíos. Así que si usted es de carne y está ahí, allá va. Vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y esto para conmemorar, ¿qué cosa? La creación de cielos nuevos y tierra nueva. Porque dice, yo voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Luego dice, vamos a ir de mes en mes para comer del árbol de la vida. Y vamos a ir a adorar a Dios, ¿qué? De sábado en sábado. ¿Cuál será el día de reposo que conmemora la nueva creación? El sábado. Así que fíjense qué interesante. Al principio el Creador reposó, ¿qué día? Sábado. En la redención el Redentor reposó, ¿cuál día? El sábado. En el futuro, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué día reposarán los fieles de Dios? El sábado. Entonces, ¿cómo usted puede decir que en la creación fue el sábado, con Israel fue el sábado? En el Nuevo Testamento Jesús acostumbraba ir a la sinagoga el sábado. En el libro de Hechos dicen que los apóstoles guardaban el sábado. En la tierra nueva el sábado. Pero ahorita mismo es el domingo. Eso no es bíblico. Ahora voy a decirles algo más en cuanto a Isaías 66. Porque esto es profético. Ya estamos hablando del seminario de profecías. Tenemos que mirar todas las dimensiones del sábado. No podemos entender el futuro, al menos que entendamos la raíz en el libro de Génesis. Ahora escuchen. ¿Cuántas cosas vieron Adán y Eva a Dios crear? ¿Vieron Adán y Eva la creación de la luz? No. ¿Vieron la creación del firmamento? No. ¿Vieron la creación de la vegetación? No. ¿Vieron la creación del sol, la luna y las estrellas? No. ¿Vieron la creación de las aves? No. ¿Vieron la creación de los peces? ¿Vieron la creación de los animales terrestres? No habían aparecido por ahí todavía. Y cuando Dios creó a Adán, ¿Adán vio a Dios crearlo a él? Lógico que no. Adán, Dios lo hace del polvo de la tierra, le da el aliento de vida y Adán se despierta. ¿De dónde vengo yo? Porque no estaba y de repente está. Y lo primero que mira es en el rostro de su creador. ¡Wow! Y luego Adán se siente solo. Y fíjese que ni siquiera Adán vio la creación de Eva porque Dios lo puso a dormir. No vieron a Dios crear nada. Entonces, ¿cómo podían creer que Dios era el creador? ¿Qué evidencia tenían que Dios era el creador? ¿Tenían alguna prueba absoluta? No. Para tener una prueba absoluta tendrían que haberlo visto. Debían aceptar por fe que Dios era su creador.
Y Dios le dio el sábado como la manera en que ellos podían demostrar que ellos creían que Dios era el creador. Guardando el sábado, iban a demostrar que ellos creían la historia de que Dios era el creador. No vieron a Dios crear absolutamente nada. Ahora, eso es importante para el punto que vamos a trazar ya para terminar. ¿En cuántos días creen ustedes que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? ¿Sabe? Por muchos años yo decía, bueno, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, va a decir, haya cielos nuevos y tierra nueva. ¡Ush! Y ahí está todo. Ya no creo eso. Estoy convencido de que Dios va a tomar 6 días para hacer la obra de recreación. Y ustedes dicen, ¿cuál es su evidencia de eso, pastor? Porque mi Biblia me dice que vamos a guardar el séptimo día en conmemoración de la nueva creación. Y usted no puede tener un séptimo sin tener los primeros 6. ¿Ustedes no están conmigo? ¿Vamos a guardar el séptimo en conmemoración de la nueva creación, sí o no? ¿Cómo puede tener un séptimo al menos que Dios haya creado en los 6 primeros? Y aquí es que viene lo maravilloso, mis hermanos y hermanas. Al principio, cuando Dios creó todas las cosas, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Pero cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, seremos testigos oculares. Porque el pueblo de Dios estará vivo y allí. Imagínense ustedes allí, el pueblo de Dios con los mejores asientos. Y Dios dice, sí, porque Dios tiene, mire, Dios tiene que hacer cielos nuevos y tierra nueva, porque las plagas van a reducir la tierra a lo que era al principio. Jeremías dice, vi la tierra, estaba desordenada y vacía, los cielos no había en ellos luz. La tierra va a regresar durante el milenio en gran medida a la condición en que se encontraba antes de la semana de la creación, en ruinas. Así que Dios tiene que nuevamente poner todo en orden y llenar este planeta como lo hizo al comienzo. Imagínese Dios, porque el planeta está en oscuridad durante los 1000 años. Dios dice, sea la luz. Y el pueblo de Dios está ahí. Y luego el aire contaminado, sucio, porque todos los cuerpos han estado encima de la tierra durante los 1000 años. Todo putrefacto. Ahora Dios dice, haya un firmamento de aire fresco. Ah, y el pueblo de Dios está mirando. Y luego Dios dice, que produzca la tierra árboles, flores, fragantes, hierba. Y el pueblo de Dios de repente ve instantáneamente crecer un gigantesco invernadero en todo el planeta. Y luego Dios dice, que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares, porque no van a desaparecer. Dice la Biblia en Mateo 24 que las potestades que gobiernan los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potestades que gobiernan los cielos? El sol, la luna y las estrellas. Dice en Génesis 1:16 que Dios hizo el sol para que gobernara el día, hizo la luna para que gobernara la noche. Cuando Dios emita su voz, primeros escritos, página 41, dice que el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Así que Dios ahora toma el sol, la luna y las estrellas de donde fueron movidas y las ubica en el lugar perfecto para beneficiar al planeta. Y ahí está el pueblo de Dios viendo. Y luego Dios dice que haya aves en los cielos, porque en Jeremías 4 dice que todas las aves desaparecieron. Así que de repente ahora hay un apiario, pero de película. Toda clase de pájaros y aves que llenan los cielos con sus hermosos cantos. Y luego Dios dice que produzcan los mares peces. Sí, porque Apocalipsis 16:13 dice que todo lo que estaba en el mar murió con las plagas. Así que Dios dice que produzcan las aguas peces. Y ahora se llenan las aguas de todos los colores de peces. Ya no más pesca habrá. Porque ya no hay muerte. ¿Ah? No hay más cacería tampoco. Nada de eso se acabó. Así que todo el mundo allá va a ser vegetariano. Así que vayamos practicando mejor aquí. Vayamos educando el paladar acá.
Así que Dios entonces hace todo color de peces saltando del agua, y el pueblo de Dios está allí, testigos oculares. Y luego Dios dice que la tierra produzca bestias de todas clases, y aparecen jirafas, y aparecen elefantes, y perros y gatos. El mundo llega a ser un jardín del zoológico, pero ya los animales no están enjaulados, y tampoco hay fieras, porque Dios lo está haciendo como al comienzo. Y entonces Dios termina el sexto día poniendo los animales, porque ya no va a crear a los seres humanos, porque los seres humanos ya están. Así que Dios, cuando termina el día, le va a decir a su pueblo: ¿cómo les parece? Y el pueblo de Dios va a decir: bueno, Señor, podrías haber hecho un poquito más corta, más corto el cuello de la jirafa y las orejas del elefante un poco demasiado grandes. No, que va, el pueblo de Dios va a decir: maravilloso. Y luego el pueblo de Dios no andará por fe, sino andará por vista, porque habrán visto a Dios crear todas las cosas. Y entonces lo que va a hacer Dios es que Dios va a decir: ya hice cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué les parece si pasamos ahora todo el día para contemplar lo que yo hice? ¿Qué tal les parece que yo les dé el tour cínico, el scenic tour, que los lleve y les muestre todo lo que yo he hecho? Y así el séptimo día será un día de gozo, de alegría, de regocijo, de banquete. Esa mesa que menciona el Espíritu de profecía, que es tan larga, kilómetros de longitud, pero nuestra vista será tan buena que la abarcará toda, dice ella. Y fíjese que ella dice que en la mesa había todos los frutos de California: almendras, granadas, higos, uvas. Ella menciona por nombre, en visión ella vio la mesa. Y dice que el pueblo de Dios se sentará en la mesa, y el Señor Jesucristo será el mesonero. El Señor Jesucristo se encargará de servir a su pueblo. Y por la eternidad, mis hermanos y hermanas, por los siglos de la eternidad, el pueblo de Dios guardará el sábado, en recordativo de que Dios fue el creador, de que Dios fue el redentor y que Dios fue el restaurador. Amén. El sábado fue hecho como algo eterno por Dios. No es el sábado de los judíos, es el sábado de Jehová tu Dios. Amén. Y Dios nos lo ha dado como un hermoso regalo, con el propósito de que nosotros lo disfrutemos con alegría, con felicidad y con gozo. No es un día de ayuno, es un día de banquete. Noten que no dije es un día de glotonería. Es un día de banquete. Y el Espíritu de profecía dice que debemos tener una comida especial los sábados, porque es un día especial. Es un día que Dios ha establecido para que nosotros lo recordemos como nuestro maravilloso creador, nuestro maravilloso redentor y nuestro maravilloso restaurador. Qué maravilloso es Dios. Oremos. Padre celestial, gracias te damos por habernos dado el sábado. Qué bueno es retirarnos de todo lo nuestro, olvidarnos de nuestro trabajo, olvidarnos de la televisión, olvidarnos de los deportes, olvidarnos de todo lo que hacemos nosotros durante los seis días, para enfocarnos solamente en tu grandeza. ¡Ah, qué bueno tener este día de descanso! Te pido, Señor, que nos ayudes a apreciar este maravilloso regalo que tú nos has concedido, que lo podamos guardar como un día santo, cada segundo santo. Ayúdanos a no tomar ni un solo momento del sábado para nosotros, que todo nuestro enfoque sea en ti. Gracias por habernos acompañado y por contestar nuestra oración.
pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bien, el pastor Andy va a tener unos anuncios sobre el programa de la tarde y vamos a cantar también un himno, así que dejo el programa a cargo de ellos. Esta tarde, hermano, comenzaremos a las 5 en punto. Y esperamos que esto esté en la tarde como estuvo en la mañana. Bendecidos todos, hermanos. Gloria a Dios por eso. Nos colocamos en pie. Vamos a cantar la primera estrofa, el coro, derechito a casa. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás, te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Te damos gracias, Señor, por la presencia, por la edificación de la iglesia, porque podemos con fundamento bíblico entender tu palabra y esperamos acrisolar todas estas lecciones y enseñanzas y llevarlas a la vida práctica. Da tu bendición a tu pueblo y ojalá podamos regresar con alegría en la tarde para seguir disfrutando de esta jornada espiritual. Danos tu protección al ir a casa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones del cielo para todos.